en un abrir y cerrar de ojos pueden acabar con todo. Hablamos de los incendios. Mari tiene 10 años de ser comerciante. Afirma que junto a sus colaboradores manipula fuego en todo momento. Sin embargo, son algunas medidas de prevención las que a la fecha han evitado un incendio en su negocio. La indicación principal es siempre asegurarse que las válvulas estén totalmente cerradas antes de encender un fósforo. Luego, pues, ya asegurarse que el tambo vaya puesto fijamente para evitar una fuga, ¿verdad? Los incendios se dividen en diferentes tipos. Algunos se vuelven más complicados de extinguir, como el reciente caso del incendio de bodegas en la zona franca de San Bartolo, registrado el lunes en la madrugada, y que hasta ayer por la tarde, más de 60 horas después, el cuerpo de bomberos continuaba con labores. Uno de los problemas que tenemos en materiales combustibles, como es la tela, porque no es un producto inflamable, es porque no logramos filtrar agua al interior de las piezas compactadas. Entonces, el fuego sigue estando en su interior y no le llega el agua, no podemos enfriarlo, por ende, no lo podemos apagar. Según las autoridades, entre los incendios más difíciles de combatir se encuentran los generados por combustible, alcohol y acetona, químico F500, aluminio, espuma, tela, entre otros. Los incendios pueden ocurrir a toda hora y en cualquier lugar. Estos pueden ser forestales, en maleza seca, automotores y estructurales. Además, se dividen en diferentes fases. Así lo explica el director de Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano. En un promedio de 5 minutos le vamos a llamar una fase incipiente. Luego tenemos la fase de libremente ardiendo. ¿A qué le llamamos a esto? En donde ya el fuego tiene la cantidad de oxígeno necesario, la cantidad de combustible, la reacción química en cadena está en su total apogeo. Y luego al final el fuego se desencadena en una fase latente. Imaginémonos en un cuarto cerrado. Si yo a ese cuarto lo abro de una puerta, pues en este caso el fuego recibe el oxígeno externo y a eso le llamamos una explosión de humo. La prevención inicia desde el hogar, así lo indica Carlos Fuentes, vocero de comando de salvamento. La saturación de cables eléctricos, en este caso pues cargadores de celular, de televisores, de las mismas luces navideñas, el sobrecargo, esto pues, puede venir a ocasionar un incendio en la vivienda y de igual manera pues eso también tenemos que estar atento, revisar el sistema eléctrico de nuestras viviendas y así poder evitar un incendio. Hasta el 21 de septiembre de este año, el Cuerpo de Bomberos reportó 2.322 incendios y las hectáreas afectadas ascendieron a 16.411. Kevin Lemus, TCS Noticias.